Thank you.
El maestro Hernández Prada es uno de los artistas más importantes en el ámbito cultural santandereano y en Colombia, puesto que fue uno de los artistas que formó parte de los grupos que abrieron la modernidad, modernidad en el campo colombiano, en el campo del arte en Colombia. Pionero del expresionismo abstracto en Santander, irrumpe en Bucaramanga en un momento en el que se trataba el arte de una manera puramente academicista y representativa, y crea nuevas formas o postula nuevas formas en la academia
y abre las oportunidades a los nuevos artistas, a los artistas jóvenes que tenían inquietudes de ampliar las posibilidades intelectuales en el arte. Siento gran admiración por el maestro Mario Hernández Prada, artista santandereano. Por tal razón, el homenaje que hacemos a él a través de la música, de la mano con el programa de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quienes facilitaron la orquesta, los músicos y toda la parte técnica para llevar a cabo este producto. La obra representa como la búsqueda del reconocimiento personal que tengo hacia él, de las primeras píldoras que bautizo la obra de la misma manera, son un encuentro con él, son un reconocer en sus trazos, en su pintura, en sus colores, en sus gustos, la manera como Mario se expresaba, y es casi como una suerte de transcripción que pasa a la orquesta, a los sueños de la orquesta, de una manera bastante fluida y en colaboración con la parte creativa de los músicos, de la parte electrónica, se genera una pieza en la cual transita la idea de conocer y de encontrarme con él al final. Por eso la importancia de preservar el legado filosófico del maestro Hernández Prada como parte fundamental del patrimonio intelectual y artístico de Santander. Lo que se pretende con este producto fílmico es justamente la fusión de las pinturas del maestro Hernández Prada con la música sinfónica para dar la oportunidad a los oyentes de disfrutar de una experiencia visual y sonora que muestre una herencia cultural propia de Santander.